First of all, I want to apologize for many people in the world, all around the world is watching us, and the words that we are going to say directly now, in this right moment. We use our words, we use our imagination to put in front of you these right words. First of all, we join to all the groups all around the world that is called Zapatistas, and these groups are very worried about the inner situation in the Iztaccíhuatl group in Mexico, Chiapas. Because we are, we have loyalty to Sub Marcos, and we think that the last days, last few days, in the Medios Libres, we watch a kind of voy a pasar en español, una especie de ridiculización del papel de Marcos y de su personaje en frente de todos estos años que él ha trabajado en el ZLN esforzadamente desde que él creó, junto con otros en el ZLN en 1994. Desde aquí lideramos estas palabras para apoyar a todos los grupos que apoyan a Marcos y que apoyan su gestión en todo momento. A pesar de su ausencia en los medios los últimos 5 años, sabíamos que estaba vivo y que estaba bien, pero bajo cierta presión para no salir y no ejercer su inteligencia con todo merecimiento para ayudar a los emprendimientos del ZLN, que son muchos y complicados. El ZLN es un movimiento que ya es pan-mexicano, es decir, ha salido del territorio mismo de México, propio de México, y se ha extendido a todo el mundo como un movimiento internacionalista, incluyente y antisistémico. En esto se ha reunido con muchos grupos anónimos en todo el mundo, UPI, etcétera, 15M, que están en el exilio fuera de España y de otros países. Al igual que ocurrió con Edward Snowden y con Julian Assange, hay personas en el mundo que han tenido que salir exiliadas de su país para poder realizar el trabajo frente al sistema, frente a la máquina. Nosotros somos una de esas personas, nos encontramos actualmente en una posición relativamente importante, estamos dentro del territorio de la República de Brasil, Federativa de Brasil, y estamos realizando una serie de propuestas y de operaciones para lograr la destrucción y la recuperación de la autonomía por parte de todos los seres humanos del planeta, de nuestros hermanos y hermanas. Con esto quiero decir que apoyamos a todos los españoles que se encuentran en exilio en estos momentos fuera de España, el territorio del Estado español, y que han tenido que salir forzadamente de aquel país por razones sociales, políticas y o económicas. Tanto las económicas como las sociales, las políticas son de índole tan importante como las meramente humanas. Muchas personas, muchos españoles no habrían salido de su país si no hubiera sido por razones de gran peso, dejando sus familias y dejando sus vidas para comenzar nuevas vidas en territorios desconocidos. Esto se enmarca dentro de una serie de emprendimientos, como digo, y operaciones por parte de estos exiliados españoles fuera del territorio del Estado español para organizarse y para crear zonas de diálogo frente a la situación real que está viviendo el Estado español. Ayer ocurrió, vivimos momentos históricos muy importantes, ayer ocurrió la abdicación de Juan Carlos, el rey español que ha estado gobernando 39 años como jefe de Estado español, nombrado por Franco,
nos encontramos entonces en una situación en la que nosotros queremos aprovechar. Un momento, disculpa. Gracias por vuestra audición. A pesar de que son momentos extremadamente serios, muy serios en todo el mundo, nosotros tenemos nuestras formas de acción también. Estaba preparando mi té, como podéis ver, yo no escondo nada. Y lo único que escondo es mi imagen para beneficiar y para lograr un poco de tiempo para otras personas y otros movimientos puedan organizarse alrededor del planeta. Y cuyo objetivo nuestro es cambiar la situación política de España. Bien, la situación en España, en el Estado español, es como las vamos a señalar. Primero, no existe izquierda actualmente en España, no existe ningún tipo de alternativa o oposición real a la dictadura que está viviendo, la tiranía que está viviendo el Estado español, con recorte de derechos, recorte de libertades y recorte de todo lo que habíamos conquistado a sangre y fuego muchas generaciones de españoles desde el final de la guerra. Antes. Por ello, invocamos la Constitución Española del 73, incluso la Constitución Española de 1931, de la primera, de la Segunda República, para exigir un cambio de régimen y la vuelta de la República como una forma de cambio ya no solo de sistema de uso democrático, sino como cambio político radical. Radical viene de la palabra latina radicare, es decir, raíz. No significa que seamos locos, sino que somos y vamos a la raíz del asunto. Por lo tanto, en estos momentos en que el rey, ex-rey, Juan Carlos I, ha abdicado de la corona en España, como decimos en favor de su hijo, Felipe VI, pues señalamos la necesidad de cambios y profundos en Estados Unidos. Estos cambios no se van a producir de la noche a la mañana, estamos convencidos de ello. Y por eso llamo a que nos organicemos todos los españoles fuera del Estado español en una gran organización, una gran fraternidad para poder vincular el futuro nuestro con el futuro de nuestro país. Y quién sabe, quizás en poder regresar con una mayor libertad, una mayor democracia y con república. Bueno, en esos objetivos que nosotros nos encontramos y que ya estamos organizando con otros exiliados del Estado español forzados por la situación de conspiración reptiliana Illuminati frente al pueblo español, pues nosotros nos encontramos en situación, nos encontramos en apoyando a otros grupos antisistema y que pretenden la emancipación del ser humano frente a la tiranía global, mundial, del New World Order. Desde ese punto de vista, como hemos señalado al principio, apoyamos al EZLN, apoyamos a los auténticos zapatistas, a los que han trabajado durante 20 años para la libertad y la autonomía de los chapanecos, de los mayas, de los pueblos originarios mayas, Tostil, de Topol, todos. Y desde ese punto de vista seguimos apoyando a nuestro subcomandante Marcos, como siempre, y no aceptamos ningún tipo de cambio respecto a esto, porque tampoco ha sido consultado nadie para ese cambio que se ha producido de la noche a la mañana. Nosotros, nuestra mentalidad flexible, podemos aceptar cualquier cosa, incluso que Marcos se cambie de nombre, sea megaleano. Esa no es la cuestión es que el sub no ha aparecido durante 5 años, ha estado recluido forzadamente durante esos años. Desde aquí le enviamos nuestra luz a su comandante Marcos, porque tu genio y tu inteligencia, que a través de tus escritos, de Don Durito, de los cuentos del viejo Antonio, etc., pues nos han llegado y nos han aliviado el camino y nos han iluminado el camino a tantos. Por eso en estos momentos no podemos dejarte tirado, ahí solo en la situación en la que te encuentras, aislado, incomprendido, y que sepas que no estás solo. Eso es lo que queremos anunciarte y decirte que hay millones de personas en todo el mundo que están contigo,
y que hasta que no se aclare la situación completamente, pues estamos bastante preocupados respecto a tu situación personal. Respecto a la situación global del EZLN, comprendemos que existen organizaciones, comprendemos a los Caracoles, a La Sexta, a todas aquellas organizaciones oficialistas del EZLN, pero sobre todo comprendemos que no se puede luchar en estos momentos tan complicados en todo el mundo con un fascismo tiránico cada vez mayor en todo México, en toda España, en todo el mundo, con elementos del mismo sistema. Fascismo de izquierda, como dijo Marcos muy bien en el último comunicado, sobre todo aquella izquierda que se llama revolucionaria. Entonces son muchos los frentes en los que nos encontramos, son muchas las dificultades, son muchos los desafíos, pero podremos con todo. Simplemente quería señalar desde aquí esa realidad, que estamos preparados para este momento desde hace ya muchos años. Hemos estado preparándonos en todos los sentidos, físicamente, mentalmente, leyendo lecturas, tácticas, estrategias. Bueno, hemos realizado un buen trabajo. Y queremos simplemente comunicarnos con el resto de elementos que están con nosotros en todo el mundo, comunicarles la esperanza y la nueva realidad, como se diría, de que no están solos, de que la revolución continúa, de que la resistencia existe y continúa en todo el mundo, y que estamos organizándonos de una manera todavía más eficaz, más cercana, unos hermanos y hermanas y hermanuas con otros hermanos y hermanas y hermanas. Nada más, muchas gracias por escucharme, por escucharnos. Estamos también con todos los grupos antisistema, todo el mundo anónimo, que están luchando denodadamente contra el sistema, contra la conspiración reptiliana y que existe, y que queremos la emancipación del ser humano global en este planeta y en todo el mundo. Como esta alocución a lo mejor puede resultar un poco extraña en algunos de sus aspectos, pues yo quiero señalar simplemente que no están solos ninguno de ustedes y que una fuerza. Estamos preparados y que ha habido momentos en la historia que han ocurrido estas cosas y que ha hecho falta que alguien o algunos de nosotros tomen ciertas decisiones difíciles y amargas. Yo he tenido que dejar mi familia, he tenido que dejar mi vida, yo fui preso en España durante muchos años por culpa de mis ideas políticas y de mis ideas sobre el ser humano. Pertenecí a 15M, pertenezco de hecho a todos los movimientos planeta. Pertenezco a todos los, en todos los aspectos, a la ZLN fuera de México. Por lo tanto, hemos unido los dos aspectos del antisistema del ZLN con la autonomía indigenista y queremos una liberación de todos los pueblos originarios del planeta como un gran, gran objetivo nuestro y a la vez liberación de todos los seres humanos que están sufriendo un bullying planetario por este. Como digo, he intentado aprovechar esta situación, he intentado aprovechar la situación que me han otorgado los propios elementos del sistema, como ayer ocurrió con el ex rey Juan Carlos I, para crear esta locución y para dejar muy claro que estamos preparados, que la resistencia continúa, la resistencia lo usan, y que estamos y queremos unir a todos los exiliados del Estado español fuera de España para un futuro cambio, como ocurrió hace muchos años también, a una nueva transición, y que estamos en esos momentos complicados y que simplemente anunciar que estamos iniciando estas conversaciones y estas necesarias alocuciones entre nosotros para crear presión, para lograr que Rajoy sea juzgado por crímenes de guerra ante el Tribunal de Estrasburgo y de La Haya. No crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, contra los derechos humanos. Pero crímenes de guerra porque está actuando como un ejército, digamos, militarmente, caciquilmente dentro del Estado español. Y ya son muchos los afectados. Así que como no queremos la depauperización de la sociedad española y la polarización entre ricos y pobres, no queremos que ocurran desgracias mayores,
en este estado, el Estado español, pues abogamos por el cambio, por la República, la Tercera República, y abogamos por la unión expresa de todos los exiliados españoles, fuera del Estado español, para lograr este cambio de régimen, que yo creo ya no es que sea necesario, es que se va a realizar de una manera posible, necesaria y maravillosamente ideada por muchos de nosotros. Y en palabras del último presidente legal de la República Española, Manuel Azaña, yo digo que muy a mi pesar tengo que dejar mis cargos de presidente hasta que nuevas condiciones permitan que esa España que todos soñamos pueda realizarse. Y yo digo también las últimas palabras, o las primeras palabras de Churchill cuando tomó posesión de su cargo de jefe militar de todas las fuerzas de la Alianza frente al peligro nazi, de que la realidad es mejor que los sueños y que esta noche voy a dormir muy a gusto. ¿Vale? Simplemente eso es lo que quería decir. Espero que esta locución no signifique ningún cambio en nuestras vidas cotidianas, pero sí dentro de vuestro inconsciente, de vuestro mayor ser, haya irrumpido una energía, ¿no? Y espero que haya realizado esta locución un poco en clandestinidad, pero con el corazón abierto para que comprendáis la situación en la que nos encontramos todos. Y queríamos estar muy unidos de amor, amor entre nosotros. Eso es la única prioridad que os pido. No os olvidéis, por favor. A no ser que no haya más remedio, por supuesto. Tampoco permitáis que os intimide nadie. Defendeos con todas las armas que estéis tengáis a vuestra disposición y comunicarnos la situación real que estéis viviendo. Lugar y en cada situación, en cada parte del mundo. Y mucha fuerza y la resistencia continua, no os demás. No penséis que esto se va. Vamos a permitir que continúe así. La situación del mundo tiene que cambiar, en México tiene que cambiar y en España, en el Estado español, va a cambiar. Así que deseo lo mejor para todos nosotros y que nos ayude Dios y que nos ayude el único. Este objetivo que yo creo que es positivo, es necesario y que hasta tenemos ganas de que la revolución existe, la revolución es real. La revolución no es una palabra, no es una acepción comunista, es una realidad. Aunque el comunismo hizo su papel en su momento ahora, es como el fascismo y en estos momentos somos realmente la única fuerza real en el planeta que puede realizar los cambios necesarios contra todos los gobiernos, corporaciones, empresas, partidos políticos, sindicatos, ONGs y colectivos que están afiliadas y viven de la anarquía. Así que con toda franqueza os digo que vamos a poder con todo, podremos con todo. Adelante.